Bueno, señores, miren, varias personas me han estado diciendo, me han estado escribiendo por privado, diciéndome que el live anterior que hice a este no se está escuchando, de alguna manera se corta el sonido y ha tenido alguna que otra interferencia. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a volver a repetir lo mismo que dije, pero y voy a eliminar perdón, voy a eliminar el live anterior. No sé por qué, no sé qué es lo que está pasando, pero parece que me reportan y muchas personas me han dicho que no se escucha lo que dije. Lo que dije fue lo siguiente y lo voy a volver a repetir. Este mensaje va para todo el selecto grupo de personas que aprobó la ley de comunicación social. ¿Qué entienden ustedes por ofender, injuriar, calumniar, agredir? ¿Qué entienden ustedes por eso? Porque es muy probable que lo que diga el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Gema, no se oye. No sé, ahora sí se oye. Díganme si me escuchan, por favor. Porque muchas personas me dicen que no se oye, por eso estoy haciendo este live de nuevo. Y la pregunta era la siguiente, o sea, para este grupo de personas de la Asamblea Nacional, ¿qué significa para ustedes injuriar, agredir, ofender, para poder entender esa ley de qué cosa va? Porque imagínense ustedes, adiós. Hay un acápite entre tantos que dice: quien insulte, agreda, ofenda a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, que no sé qué. Y por más que leo, no logro comprender específicamente qué hace. A menos que, no sé, a menos no, que la ley está hecha para mí, imagínate tú, muy amplia, está muy abierta la ley. Porque el punto no es, yo soy de las que piensa que el punto no es la legislación como tal. El punto no es ese. El punto es lo que interpreten los encargados de hacer cumplir esa ley. Es lo que interpreten esa gente. Entonces, imagínense, si ya nosotros no, porque al menos ese no es el mío. Si te dicen que en Cuba hay una democracia, democracia con el concepto que ellos consideran de lo que es democracia, como mismo sucede con el concepto que ellos consideran que es revolución. O sea, son palabras que, imagina tú, que no es lo que realmente dice el diccionario, es lo que ellos entiendan lo que es. Bueno, si ya hicieron eso, digan si van a respetar el significado original de las palabras. Tú imagínate tú ofender. En el post anterior yo ponía el significado que tiene ofender de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hagan un glosario de términos. En la última parte de la ley, hagan un glosario de términos. Porque imagínense ustedes, no se les va a poder tocar ni, vaya, ni con el pétalo de una rosa. Miren, y quizás es ridículo lo que voy a decir, pero miren, imagínense ustedes, alguien que esté en un puesto de poder, en un ejercicio de poder, que sea un hombre, pero que ese hombre se autoperciba como mujer. Y yo venga y le diga: ay, señor dirigente, señor. Y que yo, si ya yo le digo señor y él se autopercibe como una mujer, ya yo lo estoy ofendiendo. Ese hombre me puede acusar por el delito de desacato,
porque lo estoy ofendiendo, sencillamente porque él se autopercibe como mujer, sin embargo es hombre. Entonces, la ley es muy amplia, muy amplia. A ver, quizás es ridículo lo que estoy diciendo. Bueno, no es ridículo, pero es real. Un hombre se puede autopercibir como mujer. Si ese hombre ocupa un cargo de dirección y yo le estoy diciendo señor y él se autopercibe como mujer, pues lo estoy ofendiendo. Imagínate tú. Hay que entonces tratarlo con pinza. Hay que primero preguntarle, bueno, ven acá, hijo de Dios, ¿cuáles son tus susceptibilidades? Para no ofenderte, para no injuriarte, para no calumniarte. Hay que ver si para ti la palabra ineficiencia significa lo mismo que para el resto de la gente. Hay que ver. Hay que ver si las palabras mal trabajo significan para ti lo mismo que para el resto de la gente. Hay que ver. Y yo realmente, por todo el tema, como yo les decía, por todo el tema de la polémica, yo estoy un poco alejada de las redes, pero es que, imagínense ustedes, esto es algo que a mí me parece completamente inaudito. Porque además tenemos que tener en cuenta algo que ya yo dije. El punto no es la ley, el punto es los que interpretan la ley así. Ofender es lo que a mí me digan, lo que a mí me dé la gana. Que sea ofender, bueno, contra, di qué cosa es lo que a ti te da la gana que sea ofender. Primeramente, di qué cosa es para ti bueno y malo. A ver, para intentar entender en algún momento de la vida de qué va esto. Y si soy yo la que estoy equivocada, yo les autorizo a la gente de la Asamblea Nacional a que me corrijan. Pero corríjanme con argumentos. No me digan porque sí y ya. Porque como decían unos muñequitos, porque sí no es respuesta. Imagínense ustedes. Ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa se les va a poder tocar. Era como yo explicaba anteriormente. Vamos a suponer un delegado, un diputado, demás y demás, que dicho sea de paso, no se determina cuál es el término en el que ellos cesan de realizar sus funciones. Pero bueno, no sé, los cubanos hablamos así, o no, con este señor, muchacha, con el gordo. Y que el tipo se ofenda, el tipo es gordo, y que el tipo se ofenda. Porque él es gordo. Imagínate tú, qué clase de candela. Si el tipo se ofende porque él es gordo, se ofendió el hombre, una gente gorda. Si él se ofende, facilito, él te puede acusar de desacato. Porque él es gordo, porque tú le dijiste gordo y se ofendió. Pero además, le dijiste gordo y se ofendió en el ejercicio de sus funciones. A lo mejor el hombre andaba en choli y en chancleta y andaba regando las matas. Pero créeme que a esa hora, él andaba en el ejercicio de sus funciones. Y tú le dijiste gordo. Por lo tanto, tú lo desacataste. Di tú, ¿qué clase de problema es? Entonces, como ustedes los comunistas tienen un diccionario aparte, en el mismo formato en el que hicieron la ley, pongan en la parte de atrás un glosario de términos que diga, para nosotros los comunistas cubanos, ofender significa lo que me dé la gana a mí. Injuriar significa lo que me dé la gana a mí. Calumniar significa lo que me dé la gana a mí. Lo que me dé la gana a mí. Y ya. Y ya yo sé qué es lo que me dé la gana a mí.
A lo mejor con este like que estoy haciendo, yo los estoy ofendiendo. Imagínate tú, ¿qué clase de problema? Pero yo deduzco que si los comunistas cubanos hablan español igual que yo, ofender significa lo mismo para ellos que para mí. Vamos a suponer, yo digo, tu trabajo es ineficiente, tu trabajo es ineficaz, pero si realmente tu trabajo es ineficiente e ineficaz, ¿qué palabras tú quieres que yo utilice para decirte que es? A ver, dime, para no cometer un delito. Pero no solamente eso, no solamente eso. El tip, el. No vamos a poner un hombre, es una mujer. Yo le digo, señora. No, señora, no, compañera. Ya, te buscaste una candela, te buscaste un delito. Porque decirle señora, la ofendiste, tenías que decirle compañera. Imagínate tú, ¿qué clase de problema? No le puede decir señora, le puede decir compañera, porque se ofenden. Entonces, ¿cómo se les va a tratar? ¿Cómo se les va a decir? Imagínate tú. Yo se lo juro, yo cada día entiendo menos. Yo, en lo personal, cada día entiendo menos. Nada, caballero, les dejo esto aquí. Voy a eliminar el live anterior porque mucha gente me han dicho que no se oye. Pero bueno, espero que este sí se escuche.